esta es una explicación que da Francia Márquez frente a la polémica de las plumas de ganso y toda esa vaina y que van a amoblar las casas. Vea, ahí da la respuesta. Mirémosla, mirémosla. Yo fui empleada del servicio doméstico y para mí era una humillación tener una camita chiquita donde uno no se puede ni voltear. ¿Y qué encontró Entonces aquí? llegamos aquí e encontré la misma, para sorpresa mía, la misma cama chiquitica. Entonces yo hice solicitud de 3 camas más grandes, donde estas mujeres que trabajan todo el día para mantener toda esta instalación limpia, para darnos de comer, pues tuvieran un lugar donde ir a descansar de manera adecuada. Cuando trajeron las camas, ellas estaban llorando, diciendo gracias por esto. Esto en realidad es devolvernos la dignidad. Y de eso nadie habla. Todos hablan del valor de cuánto cuesta eso, pero no hablan de lo importante de lo que eso significa. Yo creo que los valores, y fue parte de lo que le dije al director, tiene que revisarlo porque la gente tiene razón. No puede ser que tenemos niños con hambre y entonces compramos cosas que, aunque sean necesarias, toca revisar los valores de esas cosas porque no podemos gastarnos